Buenos días, bienvenidos al canal de la mamá. Hoy vamos a hacer un plato italiano. Fettuccini al huevo con salsa pestos y huevo frito. No me digáis que no os apetece. Bueno, pues aquí tenemos los ingredientes que vamos a utilizar para la construcción de estos fettuccini al huevo. Hemos comprado dos paquetes de 250 gramos de fettuccini al huevo, queso al pesto, cuatro huevos para hacer los fritos, y aquí tenemos los ingredientes para hacer la pasta, la salsa al pesto. La salsa al pesto en cada parte de Italia se hace de una forma. Yo voy a hacer hoy una, pero hay mil formas de hacer la pasta al pesto. Y vamos a emplear el queso parmigiano, los piñones pelados crudos. En este caso, en vez de aceite de oliva, vamos a emplear aceite de cacahuete tostado, albahaca fresca y tres dientes de ajo. Bueno, como siempre que hacemos pasta, explicaré nuevamente los secretos de la cocción de la pasta. Como sabéis, hay que echar mucha sal. La cacerola, que sea la más grande que tengáis, para que la pasta se sienta como que nada en el mar. Es muy importante que la pasta se sienta libre en una cacerola de mar. En este caso hoy vamos a hacer pasta al huevo, y para eso es importante que el agua esté hirviendo. ¿Veis? Ya está hirviendo y es el momento de poder echar los fettuccini. Como sabéis, vienen en madejas y lo vamos echando de uno en uno, separados. Vamos a hacer dos tandas. Como veis, importante que los fettuccini se sientan libres. El tiempo de cocción de los fettuccini suele ser sobre 7 minutos, pero como ya sabéis, a mí me gusta la pasta al dente y probablemente sea quizás un minuto menos. Como veis, ya tenemos hecho la segunda tanda de fettuccini. Están en su mar y vamos a ir sacándolos. Como vemos, están sueltecitos. Esto es lo importante. La pasta tiene que estar suelta. Vamos pescando otro manojo. ¿Veis? La pasta suelta. Muy importante. No puede estar apelmazada. Tiene que estar suelta. Y veis aquí como nada. Como nada en el mar. Perfecta. Vamos a poner otra caña. Mira lo que sacamos. Maravilloso. Todos unidos. Todos sueltos. Perfecto. Bueno, ya tenemos hecho la pasta. Cocida la pasta. Ahora vamos a hacer la salsa pesto. Como os he indicado anteriormente, simplemente hemos troceado los tres dientes de ajo, hemos echado un puñadito de piñones y la albahaca fresca. Ahora, del mismo agua de cocer la pasta, cogemos un poquito, que es lo que vamos a añadir para ir haciendo la salsa. Normalmente se hace a modo tradicional, pero bueno, nosotros vamos a emplear métodos mecánicos. Como
Como veis, hemos hecho una especie de salsa con el agua, donde se aprecia la albahaca todavía. Ahora vamos añadiendo queso parmesano. En lonchas, tampoco mucho, un poquito. Y el aceite de cacahuete, que es el que nos dará el espesante. Lo vamos a ir haciendo poco a poco y ligando hasta que espese. Como veis, vamos ligando la salsa hasta conseguir una especie de bayonesa más consistente. Si os gusta más espesa, pues un poquito de aceite y un poquito más de piñones y conseguimos que se quede más espesa. Yo creo que así es suficiente. Bueno, ya tenemos preparada la salsa al pesto. ¿Veis cómo queda? Con esta textura. La he probado y es muy claro, muy diferente hacerla con aceite de oliva. Es un sabor exótico, un sabor fuera de lo tradicional, pero os animo a hacerlo porque en la cocina hay que investigar. Bueno, ahora simplemente vamos a echarla distribuyéndola por la parte superior para que vaya tomando, se vaya mezclando con la pasta y vaya creando este plato tan excepcional que estamos haciendo. Poco a poco lo vamos mezclando. Echamos esto un poquito que nos queda para aprovechar todo. Y ya veis cómo queda el plato. Súper maravilloso. ¿Veis? Ahora simplemente nos queda freír los huevos, echarlos en el último momento, servirlo y cubrirlo con el queso al pesto que tenemos preparado. Bueno, ahora solamente nos queda hacer unos huevos fritos que va a complementar este plato. Ahora directamente lo añadimos a nuestro plato de fettuccine al pesto y será un complemento ideal. Con este huevo ya terminamos de hacer el plato. Lo añadimos a nuestro fettuccine y pesto y ahora solamente nos queda decorarlo. Añadimos el queso pesto que le va a dar un color especial y además un sabor excepcional. Complemento ideal para nuestra pasta. Ahora solamente hay que dejar unos minutillos que esto con el calor funda un poquito el queso y ya estará listo para poder servir. Vamos añadiéndolo poquito a poco. Esto será nuestro plato final. Fettuccini con huevos fritos y con queso pesto. Bueno, si os animáis, pues como veis es un plato muy sencillo. Si no encontráis algunos ingredientes, pues se pueden
cambiar por otro, por ejemplo el aceite, si el tradicional es el aceite de oliva, y el queso, pues podéis terminar con queso parmesano, que siempre está más a mano. Buen provecho.